Durante una jornada de limpieza, integrantes de Limpiando Osa, la municipalidad de ese cantón y el cuerpo de bomberos recogieron alrededor de 450 kilos de basura en los alrededores del río Térraba en Palmar Norte. Ellos se suman al desafío viral de Trash Challenge, el cual consiste en generar acciones para el cuidado de nuestro planeta en conjunto con varias instituciones. Nos vinimos a acompañar al cuerpo de bomberos a limpiar debajo del puente porque está demasiado desaciado, demasiada basura. Y vinimos a limpiar con ellos el puente, ayudarlos, y ya terminamos y ahorita vamos a sembrar algunos árboles. Como parte de nuestro plan estratégico institucional, nos dimos a la tarea las 76 estaciones del país y dependencias administrativas de nuestra institución a adquirir el reto Grand Challenge, que es cero tolerancia a basura, ¿verdad? La cual consiste en generar conciencia de la gran cantidad de basura que se encuentra en nuestro planeta. El día de hoy nos dimos a la tarea a varias instituciones, entre ellas Limpiando Osa, la Municipalidad de Osa y el Benemérito Cuerpo Bomberos de Costa Rica, en hacer una limpieza en los márgenes, en las orillas del río Térraba, aquí en Palmar Norte. Se recogieron aproximadamente unos 450 kilos de basura que se encontraban a los alrededores. El grupo Limpiando Osa lleva a cabo una serie de acciones en el cantón y usted también puede sumarse. Bueno, sería muy fácil, nada más de ingresar a las páginas oficiales en Instagram y en Facebook, salimos como Limpiando Osa, no hay ningún tipo de requisito, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier parte del país puede participar. Ahora se espera que los vecinos no vuelvan a tirar basura en este lugar, que ha sido intervenido por diferentes organizaciones en tres ocasiones.